Hola chicos, bienvenidos una vez más a La Máquina del Tiempo capítulo 47. Hoy vamos a hablar de un videojuego clásico de 1986 llamado Metroid. Bien, ¿de qué se trata? Es una serie de videojuegos de acción y aventura de ciencia ficción cuya idea fue concebida por Makoto Kano y el artista Hiroji Kiyotake a principios de la década de 1980. También fue dirigida originalmente por Gunpei Yokoi, distribuida internacionalmente por Nintendo en una empresa de videojuegos japonesas. El término de Metroid es una contracción de las palabras Metro, que ya el mundo conoce, que es el sistema de transporte, y Android, o sea Android, que fue pensado para hacer mención del ambiente subterráneo principalmente que aparece en el primer videojuego, así como el aspecto robótico que sostiene la protagonista. Metroid narra las misiones de la cazarrecompensas Samus Aran, quien tiene que de proteger a la galaxia de las depredaciones de los piratas espaciales y sus intentos de aprovechar el poder de las criaturas llamadas Metroid, una raza de organismos depredadores que tienen la habilidad de obtener la energía de diversos seres vivos. La franquicia de Metroid ha sido frecuentemente citada como una de las primeras en la industria de los videojuegos, cuyo argumento se centra en una protagonista femenina que se llamaba Samus, o llamada también Aran en la versión japonesa, por su sistema de juego no lineal. También, en resumen, la cronología de Samus Aran, o sea de todo Metroid, viene a esta manera. Metroid y Metroid Zero Mission vienen de la Nintendo Entertainment System de 1986 y la Game Boy Advance del año 2004. Metroid Prime o Metroid Prime Pinball viene del Nintendo GameCube del 2002, del Nintendo Wii del 2009, del Nintendo DS del 2005. Y otros más van conociendo entre sí. Actualmente Metroid está para el Super Smash Bros. Melee, Super Smash Bros. 64, Super Smash Bros. Brawl con un Final Smash diferente y con el Super Smash Bros. Wii U que conocemos actualmente. Pero bueno chicos, también este título se remasterizó para las consolas que dieron a conocer y también para la Family Computer Disk System, que se conoció un año después, que se le dio en 1987 y solamente se vendía a casi unos 27 mil millones de dólares y 27 mil millones de yenes en esa industria. Pero bueno chicos, me despido desde aquí, ojalá les haya gustado esta pequeña introducción de Metroid y los veré para el capítulo número 48, que vamos a hablar de Burger Time, un videojuego de estilo plataformas y de un alcance de tiempo. Así que se me cuidan, un fuerte abrazo, nos vemos y únanse a Gasimon Defense en DeviantArt. Cuídense mucho.